Vamos a charlar sobre las propuestas del Frente de Izquierda y los trabajadores para estas elecciones que vamos a tener en nuestro país el día 14 de noviembre. Lo vamos a hacer con la candidata cabeza de lista, Liliana Olivero. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches. Gracias por venir a nuestro espacio y tenerte en forma presencial. Gracias por la invitación tuya. Bueno, tuvieron un resultadazo a nivel nacional, en algunas provincias sobre todo. Contame cómo van a hacer para conseguir la tan deseada banca por ustedes en el Congreso de la Nación y cuáles son las ofertas, las propuestas de campaña que tienen. Bueno, en primer lugar, efectivamente la novedad fue haber concretado ser la tercera fuerza de izquierda a nivel nacional con el FIT Unidad, a pesar de que hubo una contienda también dentro de las PASO con dos listas. Superamos el 1.100.000 votos. En el caso de Córdoba, hemos salido cuarta fuerza política, también con buenos resultados, en una campaña electoral muy complicada, en pandemia, con mucha bronca, muchas dificultades. Por eso también Córdoba tiene un ausentismo muy importante, ¿no?, del resto del país, incluso, que se destaca. Pero cosa que todos estiman se va a revertir en la elección. ¿Va a ir a votar más gente? Mira, se supone que sí, que los partidos van a hacer aparte un esfuerzo. Vemos la paliza que recibió el Frente de Todos con una pérdida de 5 millones de votos, con un crecimiento de Cambiemos que no es gran espectáculo, porque en realidad son 800.000 votos, y con un crecimiento, sí, del Frente de Izquierda, con una propuesta clara. Mira, en Córdoba hicimos una campaña poniendo centro en los problemas y en las urgencias de las mayorías populares: trabajo, salario, educación, salud, precarización laboral. Y fuimos la única fuerza política que planteó una salida a estas urgencias. Liliana, ¿no me hablaste de Schiaretti? ¿Qué te pareció la elección de Schiaretti? Yo creo que también fue muy floja en el marco de las distintas alas del peronismo que perdieron, ¿no? Por eso digo, ha habido como un cachetazo a los que ejecutan hoy políticas de gobierno que van en contra de las mayorías populares. El caso del Frente de Todos, el caso de Schiaretti en Córdoba, de Rodríguez A, de Alicia Kirchner en Santa Cruz y de otros también dirigentes peronistas como los de la Patagonia. Estoy hablando de Chubut, de Río Negro, incluso con una excelente elección que ha hecho el Frente de Izquierda Unida, donde lo más destacado fue lo de Jujuy, ¿no? Con Alejandro Vilca, con más del 23% y pico. El caso de Cava también, muy buena elección con Miriam Bregman. En el caso de provincia de Buenos Aires, donde en algunas zonas del conurbano, donde está muy, muy fuerte o estuvo el kirchnerismo, realmente bajaron en una cantidad importante de votos. ¿Y el fenómeno Milei? Y el fenómeno Milei, creo que hay que prestarle atención. Es un fenómeno de ultraderecha, facho, que reivindica la dictadura militar, que no es ni antisistema ni libertario, porque en realidad son aliados a Cavallo, a Menem. Reivindican la política de la derecha en este país, pero ha confundido a un sector importante de la juventud, creyendo que su discurso es antisistema. Para nada. Lo que quiere Milei y todo su grupo es fortalecer este capitalismo que está en debacle, que está bastante alicaído y que justamente necesita de más ajuste. Por eso decimos, en diciembre se va a dar un debate muy importante y por eso tiene que estar la izquierda. Se viene el Fondo Monetario Internacional con tres condiciones muy fuertes. Una que ya la adelantó juez en la campaña, que tiene que ver con quitarle derechos a los trabajadores, por ejemplo las indemnizaciones, el tema de la reforma laboral. Sería el modelo UOCRA, ¿no?, que tan reivindicado es por Bolsonaro en Brasil, que obviamente también lo reivindica a Milei y a Esper, ¿no? El otro tema es la reforma tributaria, y no para que pague más quien más tiene. Y el otro tema es la reforma previsional, tratando de eliminar
las cajas jubilatorias y llevando el sistema mixto que tiene Chile, donde el que pueda pagar una jubilación privada lo hará y el resto será un subsidio a la vejez. Incluso con tanta precarización laboral, Liliana, hay no dista una... mucho la realidad de los jubilados de cobrar un subsidio a la vejez. Por el miserable estipendio que reciben. Ninguna duda, es una vergüenza. Y eso con doble indemnización y con... Lo hemos planteado en la campaña electoral, que ahora en octubre más de 5 millones de jubiladas y jubilados estén cobrando 25.900 pesos, es realmente una burla. Una burla, porque justamente cada peso que va al Fondo Monetario Internacional, hay que desconocer el pago de la deuda. Ahora mismo están negociando si pueden bajar esa sobretasa del 3%. No pagamos la deuda y no mejoró el país. No. La deuda no se pagó en el 2003 y fue cuando los planes sociales, el viento de cola con las commodities... Los ojos a 600 dólares. Permitieron levantar el país. Pero el gobierno de Alberto Fernández pagó 12.000 millones de dólares, el otro día 1.900. Y la obra pública bueno, y la vivienda... Eso. O sea, no es que se retiró de la reserva, no. Algo que llegó y no entró, sino llegaron, que se fue. No, llegaron 4.335 millones de dólares, el resto salió del Tesoro, pero aparte hoy están negociando con unas tasas enormes del 1,5% más el 3% de la sobretasa, que hoy ya aclaró el Fondo Monetario Internacional, como le dicen a los chicos, anda a llorar al campito. El gobierno de Alberto Fernández, que tanto despotrica contra la deuda de Macri, hoy está dispuesta a pagarla con el hambre del pueblo, sin trabajo, más precarización y con un plan de ajuste tremendo. Y como le fue mal en las elecciones, ahora saca el plan quinquenal de 1 millón de viviendas. Con los 12.000 millones de dólares que se pagó en concepto de deuda desde que gobiernan los Fernández, se podrían haber construido 500.000 viviendas y 2 millones de trabajadores, Liliana, logrado ser incluidos en el trabajo. Cada argentino tendría 3 casas, por lo menos, si se hubieran cumplido todas las promesas de vivienda que se han hecho. Y lo que pasa es que terminan siendo planes quinquenales de la boca para afuera y planes que ahora, con los chicos para los egresados que se los llevan de viaje de estudio, para... Y el problema del hambre, Gabriel, no se soluciona. Córdoba, hacemos por Córdoba, que gobierna hace 20 años, que junto con el radicalismo en cualquiera de sus variantes... 22. 38 años la dupla. ¿Y cómo estamos? En una provincia de terror, en una provincia con el 16% de desocupados, el 40 y pico% de pobres, y uno dice números. Detrás de ese número hay una persona de carne y hueso que no tiene para comer, que no llega a fin de mes, un jubilado o una jubilada que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar los remedios. El Frente de Izquierda se va a plantar, por eso hay que fortalecer, no con los diputados que tenemos ahora y con los datos de las PASO que podemos tener, sino aumentar en diputados y diputadas para poder tener un bloque fuerte ante estos debates que ni Juez, ni De Loredo, ni Natalia de la Sota, ni Alejandra Vigo, ni Caserio, ninguno dice cómo se va a plantar frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a seguir arrodillados a ellos? Porque en esto voy a decir lo que dijo Máximo, con la diferencia que él lo dijo, pero no lo hace, porque no va a plantear en el Congreso desconocer los pagos de la deuda. Por cada dólar que se va al Fondo Monetario Internacional, es un dólar menos en salud, en educación, en vivienda, más hambre, más pobreza y más desocupación. Por eso, nuestra campaña estuvo sentada en 2 propuestas, que las vamos a ratificar con toda la fuerza. Una, disminuir las horas de trabajo para distribuirlas entre ocupados y desocupados con el mismo salario, abriendo un cuarto turno, por ejemplo, en Toyota.
¿no? Que hay... Toyota está trabajando a full. Bueno, no le entra un operario más, están vendiendo 150.000 Hilux por año. Pero ¿sabes por qué? Porque hacen trabajar a los trabajadores 14 horas. Ah, vos decís de hacer turnos de... Claro, hacer turnos... Bueno, pagan las horas extra, ¿no? Sí, sí, pero el problema es que tenemos un ejército de desocupados que hoy no labura. Y tenemos docentes sobrecargados en horas y tenemos un montón de trabajadores con oficio que no tienen laburo. Entonces, es un debate mundial, ¿eh? Nosotros ya lo estamos viendo en otros países del mundo. Y el otro tema es la obra pública, la construcción de viviendas. Ya hemos presentado el proyecto, vamos a insistir en eso. El otro tema es el ambiente, la emergencia ambiental. Este gobierno cordobés, no solamente representado en el gobierno de Schiaretti, sino también avalado por Caserio, un extractivista que ha avalado la autovía de Punilla, la autovía de Montaña, la minería cielo abierto, los acuerdos porcinos de Argentina con China. Nosotros planteamos emergencia ambiental y votar en contra del presupuesto del 2022, que son 2 pesos por hectárea, por mes, para proteger el bosque nativo. Liliana, te agradecemos por haber formado parte del espacio. Nos hemos quedado sin tiempo, que sea con éxito en la elección. Bueno, muchas gracias y a votar por el Frente Izquierda Unida.